Estuche para auriculares. Las fundas son tal y como se describen en la página. Me ha sorprendido la calidad, son unas fundas duras con las que los cascos están totalmente protegidos. Además son muy bonitas y con los mosquetones que vienen se pueden llevar y enganchar en la mochila, en los vaqueros. Se pueden utilizar como fundas de cualquier objeto delicado que sea pequeño, mi madre incluso las usa como monedero. Espero que les haya resultado útil mi opinión. Un saludo. Amoner cargador USB de pared con 3 puertos. Como ya se ha mencionado, lo más destacable es que vienen 2 cargadores de buena calidad a un precio muy competitivo. Aspectos positivos de los cargadores 2.0: ideal para cargar más de un dispositivo con un solo cargador, dando lugar a ahorros de espacio y menos desorden. Muy útiles, al ser de uso universal sirve para cualquier dispositivo que se cargue a través del cable USB, en mi caso se ha usado para cargar altavoces portátiles, Amazon Kindle, auriculares Bluetooth, ratones, teclados y dispositivos de gama media. Baja. Perfecto para viajar. Aspectos negativos de los cargadores: círculo rojo grande a mayor número de dispositivos, menor es la rapidez de carga. Círculo rojo grande se calientan bastante, ya sea usando uno, dos o los 3 puertos USB. Probado en habitaciones a temperaturas altas y bajas. Samsonite para Diver Light bolsa de viaje. Buscaba una maleta de cabina para mi próximo viaje, y di con esta Samsonite que me llamó bastante la atención, y tras leer sus características y las opiniones, me decidí a comprarla. Decir que es mucho más bonita en persona que en fotos, la textura de su tejido es muy agradable y se nota que es resistente, además de impermeable, adjunto alguna foto de cerca para que se vea mejor el tejido, es entre plástico, goma y tela, es raro, pero da la sensación de calidad. Me gusta sobre todo que tenga bastantes bolsillos de distintos tamaños. Los tiene pequeños a los lados, medianos y el frontal que es el más grande, aparte del compartimento principal, obviamente. Otra cosa que me gusta es que se pueda usar como una mochila poniéndole las tiras. Aunque es una opción a tener en cuenta, he de decir que como mochila es un pelín grande y no muy cómoda, no me imagino en qué situación me la pondría como mochila, pero está bien. Compactas cámaras digitales 2. Mi intención cuando cogí esta cámara es que la use el niño, 8 años, y leí en la descripción que es buena cámara para niños y personas mayores o principiantes. No es una cámara para profesionales ni para viajeros exigentes o amantes de la fotografía, pero es ideal para los niños, para llevar sin miedo a romper nuestra reflex en viajes o escapadas a sitios de riesgo, como segunda cámara para llevar en el bolso sin que pese, etc. El kit trae 2 baterías, cosa que se agradece. Manual, funca, correa y cable USB que sirve para cargar las baterías y para sacar las fotos al PC. Necesitas una tarjeta de memoria para almacenar las fotos. No trae ruleta de modos como cámaras más avanzadas, automático, manual, retrato, etc. En su lugar podemos dar al botón inferior y aparecen los modos ahí. Algo más lioso para accionarlos que en la ruleta, pero hablamos de una cámara de bajo coste. Cuaderno retro. El tamaño es perfecto para llevarlo encima. En mi caso, lo he comprado para hacer un álbum de recuerdos, y la parte positiva es que tiene anillas, por lo que puedes jugar con el número de hojas y con lo que ocupan. Sin embargo, algunas de las hojas venían arrugadas, y el cierre de la tira de cuero no es muy útil, ya que se abre constantemente. Aún así, está cumpliendo su función por el momento.